objetivos que tenemos, pues lo primero pasar este día, a ver si podemos clasificarnos para jugar mañana miércoles y poder jugar la semi, la final. Y como objetivo, pues a ver si podemos ganarlo. Pues hemos empezado muy fuertes, la verdad, muy cómodas, con buenas sensaciones de lo que hemos entrenado, lo estamos intentando plasmar ahora en la pista. Yo, como el año pasado que jugaba con la otra universidad, con Lucam, este año con la UA, me gustaría revalidar el título con otro compañero. Sí. Sí, es nuestro primer CEU, pero y por eso tenemos más ganas todavía. Hay nivel, pero bueno, nosotras hemos estado entrenando para poder estar aquí al nivel. Además es mi último año como estudiante, entonces me gustaría mucho que este último año se terminara con el oro, que para la vitrina de trofeos es un trofeo bastante importante. Sí, es como hablamos anteriormente, es un plus venir aquí a San Juan y aprovechar las instalaciones que tenemos, que durante todo el año es un lujo tener estas playas porque tenemos pistas suficientes y la temperatura durante todo el año es genial. Entonces hay que aprovechar que estamos en casa y que vienen nuestros compañeros y familias a apoyar. Claro, claro. Eso es lo que nos motiva aún más a conseguir medalla en este campeonato universitario y dar todo lo que podemos. Claro, además puede venir más gente conocida y eso anima mucho y te da más fuerzas todavía. Porque estamos aquí en casa, muy contentos de que sea aquí en San Juan. Sobre todo en este torneo, que todos los universitarios se hacen hasta semifinal a un set, entonces tienes que estar atento desde el principio del set porque como se te ponga apurado, cualquier cosa te pueden ganar cualquier equipo. Entonces tienes que empezar por concentrar al principio y hasta el final. Claro, hay que mantener la calma durante todo el partido y hay que saber llevarlo, hay que estar muy pendiente del momento clave en el que tienes que pedir un tiempo, tienes que estar pendiente, a veces un punto es muy importante en un determinado momento y hay que saber jugar con eso. Como ha dicho mi compañero, hay que ir muy concentrado e intentar fallar lo menos posible, porque al final este deporte es un deporte de quien gana, quien menos errores comete. Entonces tenemos que ir muy concentrados en el tema de saques, no regalar al rival puntos que a lo mejor nos viene una bola mal y queremos hacer el punto, mejor pasar a otro campo y que construyan ellos, ya que nuestro fuerte también es la defensa con el bloqueo y mi compañero atrás, así que hay que intentar no fallar bolas y ser muy constantes. Sí, bueno, nuestros objetivos de momento por la mañana, ya que es a setting, al mejor setting, es ganar los partidos con la mejor puntuación posible para llegar al cuadro con la máxima facilidad posible y después por la tarde intentar no perder pero bueno, siempre hay la posibilidad de jugar desde el otro lado. Contra Belén Carro y Nuria Bouza, vemos que son unas contrincantes duras, entonces a ver si nos las encontramos en la final, así, lejos. Sí, sobre todo hay tres parejas más o menos que están en el circuito alto de Madison. Está Batallán, creo, de la Universidad de Málaga con su compañero Manu. El UCAM, aunque estén divididos, está Alejandro por un lado con Sento, que van en parejas diferentes y aún así son dos parejas muy fuertes. Y nosotros, que somos los actuales campeones de la Copa del Reina, de la Copa así de la Reina y del Rey, y vamos a por todas.